Cuerda diplomática. El insulto es la forma menos culta de agredir. Suele ser tosco, vasto, chabacano, ordinario, agrio, áspero, rústico o socarrón. Es la pintura del inadecuado presumiendo la popularidad conferida por la vulgaridad. La ofensa... Es la autodescripción remedada en los atributos de los demás. Proyecta la perspectiva propia vista en la imagen distorsionada del otro. A quienes buscan ofender con señalamientos, lenguaje ramplón, picardía marrullera y escasez de argumentos, se les verá denunciando cuando reciban una respuesta contundente del mismo calibre. Es atentado flagrante contra las buenas maneras en la esfera burlona de la astucia. Quienes insultan creen ser títeres del buen humor, ignorando que están siendo dirigidos por el peor de los titiriteros, el mal de rabia. Solo destilan odio, creyendo que provocan carcajadas. Así es la notoriedad de su discurso, estridencia sin sentido, gritos del vacío, en las ínfulas del poder mal conducido las relaciones internacionales caminan sobre la cuerda floja cada paso constituye un desafío entre el equilibrio la razón y la caída al abismo es el fenómeno global se eligen funcionarios sin formación habilidad idoneidad o probidad y si se recurre a la experiencia importan son los años los cargos o el abolengo, pero nunca la excelencia. Salvo que no exista alguien que quiera tener un pasaporte con amplios privilegios en el partido, la familia, el club, el barrio y hasta los amigos del colegio o la universidad, se acude a la carrera, pero al afán. Pocas veces a la trayectoria de quienes deben ser agentes del Estado, no del gobierno de turno, o de moda reina la improvisación el ruido y la diplomacia de micrófono a los mandatarios se les olvida que ya no son candidatos una vez acaban las elecciones se convierten en los líderes que deben tomar decisiones para el bien de todos pareciera que extrañan el meeting la calle y los eslóganes porque no se prepararon para gobernar soñaban con mandar y el sueño en medio de tanta persecución, crítica y escándalo se ha transformado en pesadilla. Allí serán las víctimas de un ogro, porque la ternura de las bestias es exclusiva de ellos. No se les permite a nadie más, así sean sus pares o sus semejantes, principalmente si son de otra ideología o seguidores de una doctrina diferente. Olvidarán que ofendieron primero esperando que el otro siempre sea un buen diplomático. Seguirán dándole cuerda al muñeco gritón. Los buenos oficios ya no hacen parte de la narrativa progresista ni del contenido neoliberal. Se hacen los locos, porque la hipocresía nada tiene que ver con la cuerda diplomática.